La novedad de que un reconocido religioso de la ciudad habría abusado sexualmente a un hombre quien hoy tiene 63 años salió a la luz la tercera semana de abril del presente año. Este lunes, previa invitación a los medios, la aparente víctima afirmó que el caso ya se denunció hace ocho años. Presenté una denuncia en el 2010 contra el sacerdote César Cordero Moscoso por abuso sexual por... Cinco años tenía Jorge Palacios cuando fue víctima de violación, es decir, en el año 1960. El presunto delito duró hasta cuando el Cuencano tenía 15 años. Entonces el padre vio en mí que, que, que yo podía ser una presa fácil de sus necesidades. Tras pasar 43 años, el hombre junto a su familia decidió hacer pública la noticia por un reconocimiento que iba a recibir el religioso por parte del municipio local. Una condecoración, una presea por un buen educador a este sacerdote. No descarta que haya más víctimas, de ahí que uno de sus familiares manifestó: Hagamos justicia por mi tío. Mi tío tuvo tanta valentía. Para hacerle destapar a este cura, que esperemos que todo salga bien, que todo esté bien. Por parte del acusado en días anteriores en rueda de prensa, se rechazó todo tipo de inculpación y se negó que haya habido alguna medida cautelar contra el sacerdote. Oficialmente conocemos que en el año 2010 se presentó una denuncia en, en la Junta Cantonal de Derechos, junta que... Sin notificar al doctor César Cordero, dispuso una medida cautelar. Expediente que a la fecha se encuentra archivado. Jorge pidió a las autoridades pertinentes hacerse presentes en el tema. Solicitó que haya imparcialidad. Liliana Llanes, Unción Televisión.